El pasado 12 de noviembre se celebró en la Casa de la Primera Imprenta de América el Día Nacional del Libro, con la participación del Taller de Literatura y Creación Literaria de la Casa de Imprenta y el Taller de Literatura de la Escuela Nacional de Ciegos. También como parte de la celebración, se aprovechó para conmemorar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz y Rubén Bonifaz Nuno. Los integrantes del Taller de Literatura de la Escuela Nacional de Ciegos hicieron una lectura en voz alta a partir de la lectura de la escritura braille. Ayutla, tierra de mi abuelo, bendigo tu suelo y celebro tu historia. Ayutla, tierra del chilate, comal y metate, frijol y maíz. Ayutla, tierra de hombres libres, todo lo que escribes está en mi memoria. Tus días de victoria son días de gloria para mi país. Los integrantes del Taller de Literatura y Creación Literaria que se imparte en la casa todos los sábados leyeron algunos de los trabajos e interpretaron una obra de teatro. ¿Y ahora de dónde sacamos a una mujer? ¡Puta! Este sí que me salió pentonto. ¿No sabes de dónde sacar una mujer? Oye, güey, hay que llevarlo a dar una vuelta por el Zócalo. Sí, güey, ahí cerca, con el primo, ¿verdad? Donde estaba la imprenta, ahí hay puras de 10. ¿También están? No, güey, no te digo, estás de a tío. Son puras chamaconas de 10, pero de 10 minutos por 10 varos, ¿sí? Bueno, bueno, ya estuvo. ¿Y ahora qué hacemos con este pendiente? A ver tú, cura muertos, ¿qué hacemos para conseguir el cadáver de una mujer si tú no tienes ninguna? Pues no hay ahorita, pero podemos esperar. Chance ya el rato. O mañana caiga una muertita. Ya ven que en estos días no faltan. Además de la lectura en voz alta, se presentó una muestra de libros antiguos del curador y coleccionista Leonardo Villalobos. La Casa de la Primera Imprenta de América se encuentra en la calle Primo de Verdad número 10 en el Centro Histórico, Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.